Muy buenas tardes a todos y todas. Qué gusto saludarlos en esta tarde de jueves. Soy Jaime Marín, director de programas abiertos de educación ejecutiva de la Universidad de los Andes y es un gusto saludarlos hoy y agradecerles de antemano por estar con nosotros, por sacar este tiempo y conectarse a este webinar llamado Planeación Estratégica por Escenarios, que desarrollamos, es una invitación que hacemos desde nuestro curso de Prospectiva Estratégica. Como saben, la planeación estratégica se ha transformado debido a las condiciones que pues, nos han impuesto situaciones como el COVID. Y el tema de planeación por escenarios no es un tema nuevo y Jorge seguramente se los va a mencionar, pero es un tema que ha empezado a tomar muchísima fuerza en estos últimos años a raíz de cómo la planeación ya de alguna manera no se podría hacer a 3 años, a 6 años, a 10 años, sino que se tiene que hacer una planeación mucho más corta, buscando realmente cumplimientos y sobre todo previendo algunas situaciones que nos pueden hacer cambiar el rumbo de manera inmediata sobre lo que teníamos planeado. Así que parte del ejercicio de hoy es ese, es poderles brindar una antesala de lo que ustedes se van a encontrar en el curso de Prospectiva Estratégica. ¿Quién va a liderar esta conversación? Es nuestro profesor Jorge Barriga, él es MBA de la Universidad de los Andes, es consultor senior con más de 15 años de experiencia nacional e internacional en formulación de estrategias para sector público y privado y de acceso a mercados. Tiene experiencia en diferentes industrias como servicios, agroindustria, farmacéutica, automotriz, telecomunicaciones, turismo, minería, entre otros. Y pues actualmente es profesor de cátedra de la Universidad de los Andes, en pregrado, posgrado y también en educación ejecutiva. Como les reitero, esta es una invitación que hacemos desde el curso de Prospectiva Estratégica, que más tarde vamos a hablar de él. Antes de dar la palabra a Jorge para iniciar esta conversación, porque seguramente están ávidos de entender y comprender el tema de planeación estratégica por escenarios, la dinámica de este espacio va a ser la siguiente. Primero ustedes, vamos a tener este momento de conferencia con Jorge, que él va a hacerlo de una manera interactiva y ya les va a comentar también la dinámica. Y cerrando este espacio, vamos a dejar abierto el chat para que ustedes con sus preguntas nos envíen también participación y algunas de esas preguntas e inquietudes las resolveremos al cierre. Así que esperamos que disfruten este espacio, ya son más de 110 personas conectadas. Gracias por estar acá y Jorge, gracias a ti por aceptar la invitación y esperamos que sea también una grata experiencia para ti. Jaime, muchas gracias. Una pregunta, ¿mi pantalla ya se ve la presentación? Perfecto. Súper. Bueno, pues quiero agradecerle de manera muy especial a Jaime por la generosidad de haberme invitado a hacer esta presentación y a todos ustedes por sacarle el tiempito ya casi cerrando semana a venir a hablar pues de este tema y además que ya es la hora en la que uno de pronto cuando llega a la casa lo que quiere llegar es a relajarse. Bueno, entonces, como Jaime les comentaba, no me voy a presentar porque Jaime pues, ya tuvo la generosidad de hacerlo y creo que además fue muy, muy, muy generoso con sus palabras y contar un poquito sobre la experiencia que tengo yo tanto profesional como académica. Entonces, yo creo que para no abusar del tiempo de ustedes, vamos directo al grano. Entonces, lo primero es, como les comentaba Jaime, la idea es que tengamos una discusioncita más bien como interactiva, que no sea tan unidireccional, sino que sea de pronto algo más tranquilo, más como conversadito. Y en ese orden de ideas lo que les quería proponer es que tengamos como yo eventualmente los voy a estar invitando a decirles, bueno, usted qué piensa, qué opina, y sobre todo voy a estar haciendo eso al principio. Lo único que quisiera que tengamos en cuenta es, sé que van a surgir muchas, muchas preguntas. Las preguntas, si les parece, dejémoslas para el final. La interacción quiero que sea más de pronto del tipo, bueno, ¿usted qué opina? ¿Qué ha habido del tema de planeación por escenarios, etcétera? Y como les digo, si van teniendo duditas, al final las podemos evacuar. Solamente y por el buen orden de las cosas, cuando tengamos esa interacción, ustedes saben que en virtualidad, donde todos hablemos al tiempo, esto se vuelve un sancocho, eso no se lo han terminado de inventar en virtualidad. Entonces, porfa, alzamos la manito
para yo poder ir repartiendo la palabra en orden y que de pronto no sucedan esos choques como de participación cuando todos hablamos al tiempo. Entonces, dicho eso, pues procedamos. Jaime nos estaba comentando, o les estaba comentando a ustedes sobre la pertinencia de una herramienta como la planeación por escenarios. En el mundo actual, realmente la planeación por escenarios no es algo nuevo, pero es una herramienta, digamos, que de alguna manera se ha empezado a utilizar, y como les digo, no es nueva. Esto realmente, tal vez el primer uso se remonta hace ya como década del 70, ya hace 40 años más o menos, pero digamos que ha vuelto como a retomar relevancia de cara a lo que está pasando con el mundo. Entonces, uno, Jaime ahorita les estaba mencionando a ustedes que los ciclos de planeación en las empresas se han ido acortando. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar temas de planeación estratégica, todavía se hablaban de horizontes de 5 a 10 años, horizontes muy largos, y cada vez se ha ido acortando más. Yo hoy en día, por ejemplo, cuando interactúo con mis clientes, ellos generalmente, si yo les digo, bueno, quiere hacer la estrategia que 2020, 2025, cuando uno ya les bota esto a 5 años, ya empiezan a sentir que es un horizonte muy largo. Esto se ha ido acortando mucho. Incluso hay empresas que, algunas escuelas de pensamiento que lo que dicen es que usted ya ni siquiera debería hacer planeación, usted lo que debería tener es una empresa lo suficientemente flexible. So, digamos que eso todavía es muy debatido, pero lo estamos viendo. Entonces, esto básicamente lo que nos está diciendo es que el mundo se está volviendo como mucho más rápido, y pues uno no puede darse el lujo de planear en horizontes tan largos. Ahora, de la mano con esos cambios, y aquí de pronto ustedes van a encontrar como alguna dualidad, el mundo también se está volviendo más incierto. Y en el mundo hay algunas cosas que se llaman los famosos cisnes negros, que son eventos como el COVID-19, que nadie vio venir. Nadie vio venir. Y de estos eventos han habido varios en el mundo. El COVID, antes del COVID estuvo la crisis subprime, antes de la crisis subprime muchísimo tiempo atrás, la crisis asiática, muchísimo más atrás estuvo la crisis del petróleo de la década del 70, que eran eventos que como que eran muy difíciles de predecir que iban a suceder. Entonces, las empresas cada vez se enfrentan como más incertidumbre, y nosotros tenemos el tema de más fresquito por lo del coronavirus. Eso realmente nadie lo vio venir. Entonces, ahí es donde una herramienta de estas, como la planeación por escenarios, lo que ahorita vamos a explicar qué es, lo lleva a uno a tratar de imaginarse de mundos que a uno ni se le habían cruzado por la cabeza. Nadie se le había cruzado por la cabeza que nosotros íbamos a estar saliendo a restaurantes con tapabocas. Que hoy en día, cuando usted se encuentra a alguien que usted aprecia mucho y le da un abrazo, usted ya se siente como raro dándole ese abrazo. Nadie se imaginó el impulso que todo esto le iba a dar al e-commerce. Entonces, son cosas que a nadie se le habían pasado por la cabeza, o a muy poquitos más bien. Así se le había pasado por la cabeza a algunos, pero en general a muchos no se nos había ocurrido que el mundo nos podía cambiar de la manera que nos cambió. Ya todos estamos acostumbrados. Ya llevamos un año y medio, casi 2 años en este tema. Ya como que es normal que uno se vea con mascarillas, pero si ustedes se ponen a pensar, váyanse año y medio atrás, esto era rarísimo. Entonces, esta herramienta lo que lo lleva a uno es a tratar de decir, oiga, ¿qué podría pasar en el futuro? Imaginarse el futuro no es fácil, porque las personas tendemos a imaginarnos el futuro a través de tendencias que estamos viendo hoy, pero ninguna tendencia nosotros nos decía que íbamos a estarnos enfrentando a una pandemia, ¿vale? Entonces, dicho eso, lo que quiero dejarles es, esto es una herramienta que uno le llega pues como a abrir el coco, a pensar fuera de la caja. Entonces, yo quisiera aquí ya empezar un poquito a interactuar con ustedes, y seguramente, a ver. Estás en silencio, Jorge. Silenciaste el micrófono. Gracias. Creo que le oprimí la barra espaciadora por error. Muchas gracias. Entonces, les estaba diciendo que muy probablemente muchos de ustedes han oído hablar de esta herramienta. Yo quisiera darles la palabra para que me cuenten
que han oído, y si no han oído de la herramienta, ¿qué creen que es? Porque esto probablemente ustedes lo han oído en programas de televisión, artículos de negocios, en el periódico, etc. Entonces quisiera invitarlos de pronto, si alguien ha oído hablar algo de lo que es planeación por escenarios, si quiere compartir con los demás que están presentes, ¿qué es o para qué creen que sirve? Aquí no hay respuestas buenas y malas, ¿no? Esto no es una clase magistral, ni mucho menos, ni estoy haciendo un quiz. Quiero es construir con ustedes. A ver, Freddy por acá me alzó la manita. Freddy, adelante. Un cordial saludo a todas y todos. Escuchando el concepto de planeación por escenarios en un ejercicio que direccionó, tengo entendido que actores políticos, con respecto al futuro de hace unos 20, 25 años, donde se reunieron también con expertos, expertos del extranjero, y donde se trataba de visorar cómo iba a ser el acorde como unos 4 escenarios. Entonces, digamos que si el país se iba por la construcción de paz, si el país iba por la guerra, si el país por, los otros caminos no los recuerdo, pero al final un escenario de esto se cumplió. Entonces, era como lo llamativo, digamos, y lo llamativo de estar aquí en la clase suya, profesor Barriga, es que digamos que como ahorita ante la incertidumbre nos planteemos escenarios y tratar de ser como que si se puede lo más no sé si estoy siendo muy presuntuoso con el término, pero sí como que al menos dentro de los escenarios poder pegarle al menos a uno, o lo más cercano a uno pegarle, pero sí, en términos políticos creo que era ese, la misión Colombia llamaba como que el ejercicio. Listo, al principio te perdí un poquito la señal, Freddy. Dijiste que el ejercicio se hizo aquí en Colombia, ¿cierto? Es que ahí te perdí. Sí. ¿Listo? Sí, señor. Ajá. Listo. Entonces, yo creo que acá, antes de darle la palabra a Ángela, quiero rescatar un tema. Ahí, digamos que la modalidad más conocida de planeación por escenarios es de la que les voy a conversar un poquito hoy. Generalmente lo que se crean son cuatro posibles futuros. Y otro tema importante para que tengamos en el radar es el tema de planeación por escenarios. No es solamente para negocios, es una de las muchas aplicaciones. Esto se puede utilizar para imaginar futuros políticos, futuros sociales, futuros económicos, ¿vale? Futuros ambientales, o incluso un mix de todos estos. Muy bien, Freddy, muchas gracias. Vamos con Ángela. Buenas tardes. Sí, yo tengo como entendido que la planeación por escenarios es construir el futuro con base en el futuro, con base en proyecciones de futuro, con base en lo que se supone va a suceder dentro de todos los escenarios posibles. Cuando acá en Antioquia se hizo la planeación de Antioquia 2025, entiendo que se utilizó planeación por escenarios y se planteaban 3 posibles escenarios hasta donde yo leí en algún artículo alguna vez. Entonces, pero para mí lo más importante, lo que yo entiendo, es planear el futuro con base en el futuro. Perfecto, muy bien. Aquí volvemos al tema que les venía mencionando, que esto es una herramienta para uno tratar de imaginarse el mundo. Y digamos que tratar de imaginarse el mundo a futuro suena fácil, ¿no? Como les decía, váyanse 4 años atrás. Estoy seguro que si alguno de nosotros nos hubieran preguntado qué iba a pasar en 2020, a ninguno se nos hubiera pasado por la cabeza, oiga, una pandemia. No había ninguna señal clara de que eso fuera para allá. Habían algunos pocos que decían, oiga, el próximo gran problema que va a enfrentar el mundo va a tener que ver con virus, ¿no? Bill Gates era uno de los que decía esto, ¿no? Él decía que uno de los grandes problemas que iba a enfrentar la humanidad futuro iba a tener que ver con una pandemia o con virus, pero era uno de muchísimos. No sé si alguien más de pronto quiere hacer algún aporte o me sigo moviendo. Voy a ver acá a ver si de pronto alguien más se quiere contarnos un poquito o si de pronto lo han usado en su empresa. Listo, perfecto. Entonces, palabras claves que nos van saliendo acá es imaginarnos el futuro. Y este es un tema que, como les dije, se puede utilizar en distintas arenas.
este no es solamente un tema de negocios. Y de hecho, la planeación estratégica, qué pena que aquí no está la palabra, la voy a escribir. Tanto que nos gusta hablar nosotros de estrategia en las empresas, este no es un tema que se inventaron los altos ejecutivos, ni es un tema que se inventaron los gurús de estrategia. Este es un tema que viene desde lo militar. Y ustedes, cuando las empresas están haciendo planeación estratégica, muchos de los conceptos que se utilizan vienen de la estrategia militar. Lo mismo con los escenarios. Los escenarios, la planeación por escenarios, no tiene su origen en la planeación estratégica empresarial. El origen también viene de lo militar. Lo que pasa es que se popularizó mucho a través de un ejemplo que les voy a hablar más adelante, que tenía que ver con negocio. Entonces, listo. Aquí podemos empezar a construir con base en lo que ustedes han dicho. La planeación por escenarios se basa en cosas que uno puede mirar. Y apalancándose en esas cosas, uno lo que trata es de generar unas posibles versiones de distintos futuros. Ahora, la idea es que esos futuros de alguna manera sean complejos de imaginar. A ver, yo veo aquí una manito alzada. Kilian, te voy a, por favor, Kilian, que veo tu mano alzada. No, es que digamos que me nace como una inquietud, porque hablamos de la planeación por escenarios y hablas de cómo, pues, los estudiosos militares hacían todo este... Digamos, ellos fueron los inventores de esto, pues, pero entiendo que hay algo que se llaman los estudios de futurología y un profesor alemán que ahorita se me va el nombre, o Sip, creo que se llama, ¿tiene algo que ver estos estudios de futurología con esta planeación? Generalmente, a ver... Yo autores reconocidos en temas de eso se llama, creo que futuristas, porque futurología suena un poquito como metafísico. Yo conozco una autora muy famosa norteamericana que se llama Amy Webb. Ella es una futurista, ella utiliza muchas herramientas, pero una de las herramientas que ella utiliza para poderse imaginar el futuro son los escenarios. Si quieren, denle una miradita a ella. Ella trabaja en la misma disciplina del autor que mencionas. Ese autor no lo conozco. Conozco a Amy Webb, que ella es muy reconocida en los Estados Unidos. Y sí, los estudios de futurismo, los futurists, apalancan también la metodología de escenarios. Pero no es la única. No es la única, ¿no? Hoy vamos a darles un pequeño barniz de escenarios, pero sí se cruza con lo que los futuristas hacen. Listo. Voy a continuar. Esta parte, segunda parte, es bien interesante, la probabilidad de ocurrencia de los eventos. Y esto tal vez es lo que yo más quisiera que ustedes se llevaran hoy de cómo uno puede imaginarse un futuro. El chiste de la planeación por escenarios no es imaginarse futuros obvios, futuros fáciles de predecir. Pónganse a pensar que hoy hay una cantidad de tendencias que uno tiene súper identificadas. Que a los millennials y a los centennials les gustan las experiencias, no son tan apegados a los bienes físicos, hay una tendencia al veganismo y al vegetarianismo gigantesca, la gente está dejando de tener carros, etc. Esas son tendencias que ustedes rápidamente podrían anotar en un tablero. Todos sabemos que el mundo va para allá. Y el chiste de hacer escenarios no es hacer eso, porque si no, usted está cayendo en el terreno de la planeación estratégica tradicional. La planeación estratégica tradicional, que es la que yo hago y es una herramienta muy potente, generalmente trabaja en horizontes en los que uno puede saber qué es lo que va a pasar. Y fíjense ustedes en los escenarios de planeación, si ustedes han estado involucrados en escenarios de planeación en sus empresas u organizaciones, uno siempre habla de cosas que uno ya sabe que están pasando y que son fáciles de predecir. Si yo a ustedes les dijera, oiga, ¿cuál es la probabilidad de que el mundo siga gravitando hacia la conciencia ambiental? Es altísimo, porque los pelados, los millennials y los centennials ya vienen con ese chip metido en la cabeza. Entonces, el chiste de los escenarios es precisamente trabajar con futuros que son difíciles de predecir, que son inciertos. Así se construyen los escenarios.
y ahorita les voy a mostrar para dónde voy, pero quisiera que esto lo tengamos en el radar. Esos futuros que nos estamos tratando de imaginar no son los futuros obvios. Vuelve y juega. Nadie se hubiera imaginado el COVID. Ese es el tipo de cosas a las que nosotros le queremos, pegar. Y ese tipo de cosas exige flexibilidad de pensamiento. No estamos simplemente leyéndonos un artículo noticioso y viendo las cosas que uno googleando podría sacar rápidamente. Entonces es muy importante que tengamos eso en el radar. Ese es un primer elemento base es un elemento base que diferencia la planeación estratégica tradicional de la planeación por escenarios. La planeación estratégica tradicional es más con tendencias que están establecidas y que son bastante predecibles. Los escenarios precisamente los que nos quieren llevar es a cosas que son muy difíciles de predecir, ¿vale? No caigan tampoco en el error de pensar que una planeación por escenarios son proyecciones. Porque de nuevo las proyecciones, por ejemplo, piensen en las proyecciones de ventas, de mercado y financieras que ustedes hacen o que todos hacemos en las empresas. Están basadas en cosas que uno está pasando. Oiga, no, es que nosotros hemos venido vendiendo a una tasa de crecimiento del 20%. Yo creo que este año puedo pegar al 25%. Usted está construyendo sobre algo que es relativamente predecible. Oiga, es que el mercado, no sé, del delivery en Colombia está creciendo con esta tasa. Ah, bueno, mis proyecciones de venta le van a pegar a eso. No es lo mismo. Es distinto. Lo que pasa es que las proyecciones, sí, de alguna manera, usted puede utilizarlas como insumo para este tipo de análisis. Y segundo, y tercero, los escenarios sí son de largo plazo. Tienden a ser visiones del mundo, no de qué va a pasar en 3 años o qué va a pasar el próximo año. Son proyecciones de, oiga, ¿cómo va a ser el mundo en 5 años? ¿Cómo va a ser el mundo en 10 años? Entonces, hagamos un poquito de historia porque, ya son las 6:30, aquí uno se pone a hablar y se le pasa el tiempo a todas. Bueno, entonces, ¿de dónde viene la planeación por escenarios? Y creo que este era el señor que nos estaba mencionando, no sé, Kilian, si este era el señor que nos estabas mencionando. Originalmente, esto viene de Herman Kahn con el tema de secuencias hipotéticas de eventos de guerra. Como muchas cosas de la estrategia y de la política, toman y se nutren de lo militar. Muchos de los conceptos que ustedes utilizan en el terreno de los negocios, de la estrategia de negocios, vienen de lo militar. Apalancar las fortalezas, no dispersar las fuerzas de una empresa, estar enfocado, etc. Esos son conceptos de los que, a partir de los cuales la estrategia empresarial se nutre de la estrategia militar y los militar y los escenarios no tienen alguna diferencia. Ahora, esto arrancó por allá, 1950, 1960, pero se vuelve muy famoso en el mundo de los negocios en la crisis del petróleo, que fue más o menos en 1973. En 1973, debido a la guerra de Yom Kippur, los miembros de la OPEC, ustedes saben que la OPEC o la OPEP, que es la Organización de Países Petroleros, en su mayoría son países, la mayoría están localizados en Medio Oriente, empezaron a tomar represalias contra los estados que apoyaban a Israel, entre esos Estados Unidos, creo que Francia, eso se fue hasta Portugal, no recuerdo si también Canadá, no sé si ya mencioné, si mencioné el Reino Unido. Y lo que hicieron fue crear un embargo de petróleo, un embargo petrolero. Es decir, no les vendemos petróleo. Y esto hizo que el precio del petróleo se multiplicara por 10 veces. Esto nadie lo vio venir. Nadie se imaginó que se iba a generar esa crisis en Medio Oriente, que iba a generar ese embargo petrolero y que el petróleo, su precio se iba a multiplicar por 10 veces. La mayoría de empresas no lo vieron. Uy, creo que hay un microfonito abierto, lo voy a cerrar. Ah, ya, gracias. Entonces, nadie vio eso, pero resulta que Shell había empezado a adoptar estos conceptos y desarrolló un ejercicio muy grande de planeación por escenarios y pudo responder mucho mejor que los demás ante esta contingencia. Y Shell, en ese momento, pasó de ser la empresa número 7 petrolera a la empresa número 1. Entonces, digamos que acá es cuando la planeación por escenarios como que, puff, aparece en el mapa.
Bueno, aquí hay otro ejemplo. Hay una empresa norteamericana que se llama Pinco. Ellos fueron de los poquitos que a través de planeación por escenarios, no es que hubieran logrado ver la crisis subprime, pero la crisis subprime no los agarró mal parados. Y aquí yo quisiera también llamar la atención sobre esto. La planeación por escenarios no es para que usted identifique qué va a pasar en el futuro, sino que para que cuando el futuro se empiece a mover hacia allá, usted ya sepa cómo prepararse. Ahorita les voy a explicar un poquito sobre eso, porque en la planeación por escenarios se cree que uno lo que debe es elegir un escenario de los cuatro que se generan. Realmente no es así. Y ahorita más adelante les voy a contar un poquitín más sobre esto. Entonces, no me voy a meter aquí en este tema. Esto es más de detalle. Tal vez quiero mirar este embudito, que este embudo lo usan mucho los futuristas, como esta autora que se llama Amy Webb. Y ella lo que dice es, mire, la mayoría de personas tenemos una visión que es cerrada, no es muy amplia y es de corto plazo. Esto tiende a ser de un año, 3 años. Y la mayoría de empresas, cuando hacen planeación estratégica, caen acá. Y eso está bien. Cuando usted empieza a alargar el horizonte, usted empieza a irse de 5 a 10 años o de 10 años para adelante, el futuro se vuelve supremamente difícil de predecir. Y con eso fue que Jaime abrió introdujo esta sesión diciendo, oye, el mundo está cambiando, el mundo cada vez es más difícil de que ustedes, de que uno se lo imagine. Aquí el tema se vuelve supremamente nebuloso. Se nos volvió a abrir aquí un micrófono. Ya, gracias. Aquí es donde nosotros empezamos a tratar de utilizar la planeación por escenarios. Porque uno puede estar muy bien preparado acá, pero acá es donde empiezan a darse esos cisnes negros y uno queda mal parado. Entonces, ¿cómo puede uno empezar a elaborar? Ah, perdón. Ahorita les voy a mostrar cómo puede uno empezar a elaborar la planeación por escenarios. Algunos usos de la planeación por escenarios. Como la planeación de las empresas, normalmente cuando nosotros estamos haciendo planeación estratégica, nos movemos en un escenario cómodo, y esto es naturaleza humana, basado en tendencias que podemos ver, que podemos medir, reportes, mirar lo que la competencia está haciendo hoy. Nuestros planes de acción responden a eso. Es decir, cuando usted desarrolla un plan de acción a partir de una planeación estratégica tradicional, sus planes de acción le funcionan bien acá, pero sus planes de acción probablemente acá no lo van a dejar bien parado. De nuevo, piensen cuántas empresas estaban bien preparadas para la contingencia del COVID. Todos, es más, hasta hoy estamos sintiendo el coletazo. En el mundo hay desabastecimiento de chips. Si ustedes recuerdan, recién arrancó el COVID, creo que por allá más o menos, lo que fue más o menos marzo, abril, mayo, Apple estaba súper desabastecido de chips porque en China todas las fábricas habían cerrado. Hyundai se quedó sin autopartes que se producían en China. A todos nos agarró mal parados eso, porque todas esas empresas habían planeado para escenarios que eran, perdón, para un futuro que estaba cercano y que era predecible. Entonces, cuando usted llega y abre ese espectro, usted puede hacer planes de acción que pueden permitirle mayor flexibilidad frente a esos posibles futuros. Esta es bien interesante. Y aquí quiero abordar un punto que les estaba mencionando hace un rato. La idea no es que una empresa genere unos futuros, salgan 4 posibles escenarios futuros y haga planeación para cada uno. Esa no es la idea. La idea es que cuando una empresa identifique esos escenarios, con su estrategia de hoy, diga, yo cómo quedo bien parado frente a estos 4 escenarios. Porque usted ahí puede empezar a identificar huecos en su estrategia. Si el mundo llegara a convertirse en uno de esos escenarios, usted probablemente diría, estoy bien parado. Su estrategia debería ser lo suficientemente robusta para que le permita estar relativamente bien parado en cualquiera de esos escenarios. Y hago énfasis en la palabra relativamente bien parado, porque no hay ninguna estrategia que usted le permita estar perfectamente bien parado para cualquier escenario. Pero por lo menos le debería permitir estar relativamente bien parado y poderse mover rápido en caso de que ese escenario se empiece a concretar. Ahorita les voy a comentar uno cómo hace eso. Como a usted lo están llevando a pensar más lejos y en eventos poco probables o por lo menos difíciles de predecir, usted se obliga a pensar fuera de la caja.
Y realmente ustedes han visto que hoy está muy en boga todo este tema de cómo pensar fuera de la caja con herramientas de innovación, y los escenarios de alguna manera a uno lo hacen imaginarse futuros que hoy suenan súper locos. Hoy estamos parados en un futuro que hace unos años para nosotros era supremamente difícil de imaginar. Bueno, entonces, más o menos cómo se hace la planeación por escenarios, y recuerden que esto es un barniz muy rápido. Tome elementos de la planeación tradicional. La planeación tradicional lo que le dice a uno es, oiga, ¿cómo está su macroentorno? Esperen, aquí voy allá. Hay un microfonito abierto. Ya. Listo. La planeación tradicional uno le dice, mire, lo primero que usted tiene que hacer es, imagínese su cancha ampliada. Ok, usted, por ejemplo, produce, no sé, voy a decir cualquier locura. Usted es una empresa de confecciones. Pero es que lo que a usted le importa en su negocio no solamente son sus competidores, sus clientes. Hay cosas más amplias que a usted le interesan. Temas políticos, temas regulatorios, temas ambientales como el COVID, temas sociales, etc. Entonces, para usted hacer planeación por escenarios, mire su macroentorno. Ustedes de pronto deben recordar que a ustedes les han hablado el PESTAL, que el PESTAL es, mire, seis variables. El PESTAL recoge como seis variables críticas de macroentorno. Lo político, lo económico, lo social, lo tecnológico, lo ambiental y lo legal. Pregúntese esas cosas, ¿cómo pueden influenciar su negocio? Usted ya amplió la cancha. Luego mire un poquito más cerca. Ahora sí mire de frente lo que es su negocio, donde usted está compitiendo directamente. Sus competidores, ¿para dónde se están moviendo? Oiga, sus clientes están cambiando, sus clientes están volviendo más sensibles, están comprando otras cosas, sus clientes están volviendo poderosos, le están pidiendo rebajas. Oye, ¿y sus proveedores qué? ¿Le ponen condiciones o usted, o usted es el que les impone las condiciones? Oiga, ¿hay productos que a usted le pueden estar dañando el negocio? Oiga, si usted de pronto es una empresa de taxis, de pronto alternativas como Uber lo pueden estar atacando, le pueden estar dañando a usted el negocio. Oiga, si usted era Blockbuster hace 15 años, de pronto Netflix lo podía estar fregando. O si usted fue Kodak hace 30, 40 años, ¿será que la fotografía digital a usted no va a afectar? Usted empieza a mirar ese entorno más cercanito y finalmente pregúntese por su empresa. Usted, usted lo que está haciendo acá es mirar distintos niveles de análisis y decir, oiga, ¿qué cosas pueden cambiarme el negocio? ¿Para dónde se están moviendo las cosas? Cuando usted hace eso, lo hace juiciosamente, usted probablemente va a encontrar un listado de, yo lo llamo inductores, pero usted le puede poner cualquier nombre. Usted puede tener una lista de inductores, que son simplemente las cosas que usted quisiera tener en el radar para su negocio. Usted hace un listado, ¿vale? Y aquí es donde el tema se pone interesante. Estas son las herramientas que ustedes pueden utilizar. Esto es un poquito académico, pero las listo ahí como para tener una figurita que mostrar. Aquí es donde viene lo interesante. Usted va a tener una lista de cositas. Si ustedes hoy en día se preguntaran, oiga, ¿a mí qué me puede cambiar el negocio? No, pues pucha, la pandemia. Oiga, a mí los proveedores me están empezando a cambiar los precios. Oiga, la competencia se está poniendo caliente. Usted lista todo esto acá. Y aquí es donde el ejercicio se pone interesante. Usted podría hacer una matriz en la que usted todas estas cositas las grafica. Esperen, cambio aquí de color para que se vea. Aquí están todas las cosas que usted dice, esto a mí me puede afectar el negocio. Y usted las va a ubicar de acuerdo al impacto que puede tener en su negocio. No tiene ningún impacto, tiene mucho impacto. Aquí yo puse todo igual, pongamos acá bajo impacto, alto impacto. Pero aquí viene lo más interesante. Usted también las va a ubicar acá según el nivel de incertidumbre. ¿Qué tan difícil es saber esto en 5 años cómo va a ser? Baja incertidumbre. Cosas como, yo sé que la gente va a seguir tirando hacia la conciencia ambiental, van a seguir buscando experiencias, etc. Y aquí las cosas que usted dice, no tengo ni idea de eso, cómo va a cambiar. Y esto es lo que a usted le interesa para construir los escenarios. Las cosas que son de alto impacto y que usted no tiene ni idea cómo se van a mover. Cuando usted tiene estas cosas, la idea es que usted seleccione dos. Y con esas dos cosas, aquí es una discusión, ¿no? Esto se construye discutiendo. Usted selecciona esas dos cosas y las vuelve un par de ejes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en su negocio, un eje de alto impacto y que usted no sabe para dónde va, por ejemplo, es
temas ambientales. No sé esto cómo va a estar a futuro y qué tan globalizado va a estar el mundo. Una cosa, por ejemplo, que hoy es muy difícil de predecir, pues en este momento uno cree que va para cree saber para dónde va, es vamos a un mundo que va a seguir siendo multipolar o un mundo que va a ser más bipolar, con Estados Unidos con una gran influencia en Occidente y China por su lado con una gran influencia en Oriente. Nadie sabe qué va a pasar con eso. Entonces, la idea es que usted elija dos cosas que son de muy alta incertidumbre y de muy alto impacto y lo vuelva sus dos ejes para crear un futuro. En ese futuro, la idea es que usted en esos dos ejes cree dos grandes extremos. Es decir, extremos que se llaman, digamos, como polares. Si usted está mirando el tema de globalización en una punta, debería ser una diferencia extrema con la otra. Un mundo muy globalizado, un mundo poco globalizado. Y usted ahí se empieza a imaginar mundos que a usted nunca se le habían ocurrido. Cuando usted hace eso, ahí viene la parte más bonita, es, ok, ¿cómo sería, en este ejemplo, un mundo que es muy globalizado y en el que el mundo se movió a frenar el cambio ambiental y que las personas están muy conscientes del impacto que el cambio en la temperatura tiene en el mundo? Y usted se inventa una carretica, así tal cual. Usted lo que hace es crear historias cortas. Una forma bonita que yo trabajo con mis clientes es, hago un artículo noticioso, y aquí falta una tilde. Escribe un artículo, usted se va al futuro y dice cómo sería este mundo, y usted escribe un artículo. Porque esa es la forma en que uno empieza a trabajar de una manera creativa, no como tan rígida. Usted empieza a contar una historia de lo que sería ese mundo. Hasta ahí el tema, digamos, pues es bonito, soñador, pero usted luego tiene que bajarse a negocios. Usted luego tiene que decir, ok, en esa historia que yo acabo de contar, en cada uno de estos escenarios, ¿cómo le pega a mi negocio? Porque es bonito contar la historia. Las personas se volvieron súper conscientes del impacto ambiental, logramos alcanzar de aquí a 10 años, la temperatura global no habrá subido más de un grado por encima de los niveles preindustriales, etc. Pero usted aquí tiene que empezarse a preguntar, ¿cómo le pega a mi negocio? ¿Me va a abrir oportunidades de ventas? ¿Me va a subir costos? ¿Mis clientes cómo van a estar? ¿Mis competidores cómo van a estar? Entonces, usted lo que empieza a hacer es la historia, usted ya la baja a implicaciones de negocio. Y aquí usted lista esas implicaciones de negocio. Aquí hay un tema que puede ser útil y es para construir estas implicaciones de negocio, cómo le pega a mis ventas, cómo van a estar los competidores, la regulación. Usted también puede usar como insumo para nutrir esa discusión otros inductores de la lista larga que usted había generado antes. Usted puede utilizar eso para nutrir la discusión. Permítanme un segundito acá. Yo tengo acá dos pantallas y se me está chiflando acá una cosa. Ya. Entonces, usted ya empieza a bajar esto a implicaciones. Les pido disculpas porque los ejemplos están en inglés, pero realmente los ejemplos más interesantes que encontré estaban en inglés. Entonces, usted aquí empieza a hablar ya de su negocio. Hay sistemas de salud gigantescos que dominan a través de grandes planes de salud. Ah, ok, ¿yo cómo voy a estar parado ahí? ¿Vale? Entonces, ¿esto qué tiene que ver con estrategia? Antes de contarles qué tiene que ver con estrategia, permítanme empezar a amarrar cositas. Uno, la idea es que ustedes construyan escenarios no cómodos y fáciles de predecir, sino que ustedes se obliguen a construir escenarios con base en cosas que probablemente si suceden, le van a pegar muy duro a su industria y que para ustedes son muy difíciles de saber para dónde van. Ahí está el chiste, que usted se imagine mundos nebulosos. Una vez usted elige dos grandes variables para crear esos mundos nebulosos, se le van a generar cuatro escenarios que cualquiera donde suceda va a ser de alto impacto y difícil de predecir. Imagínese el mundo. Imagínese cómo sería el mundo. Ese es como el primer paso. Y luego, diga, oiga, ¿esto cómo le pegaría a mi negocio? ¿Cómo conecta esto con la estrategia?
porque usted hasta acá lo único que está haciendo es imaginarse un mundo que le va a pegar a usted y que, no, que es difícil de predecir. Entonces, uno, y aquí empezamos a desmontar mitos. Muchas veces lo que se tiende a creer es que los escenarios uno los construye. Cuando los construye, uno dice, yo creo que el escenario más probable es el escenario 4. Y usted construye su estrategia con base en ese escenario. Eso no es el espíritu de la planeación por escenarios. La planeación por escenarios, el verdadero espíritu, pues, tiene, digamos, dos puntos bien importantes. Uno es que usted tome su estrategia de hoy en día y usted trate de decir, ¿cómo estaría usted de bien parado frente a cada uno de los escenarios? Si su estrategia usted lo deja bien parado frente a un escenario y frente a los otros dos, esto es el acabose, probablemente usted tiene que ver cómo la ajusta. No existe ninguna estrategia que a usted le vaya a funcionar para los cuatro escenarios, pero por lo menos usted debería decir, me deja relativamente bien parado. Ese es un gran uso. Pero tal vez el uso más importante es que como usted se tomó el tiempo de imaginarse el futuro, la idea es que las empresas hagan un ejercicio de plantear indicadores de alerta temprana para cada escenario. Es decir, si el mundo se empieza a mover aquí hacia dos, ¿yo qué indicadores o qué señales puedo estar testeando para saber que el mundo se está moviendo hacia acá? Porque muy probablemente, si los competidores o las otras empresas no han hecho ese ejercicio, ellos no tienen esos botones, ellos no tienen esos indicadores que le empiezan a decir a usted, oiga, el mundo se está moviendo hacia acá. Usted se va a adelantar. Usted probablemente va a estar mejor parado para reaccionar rápidamente y prepararse para ese escenario. Entonces, y aquí voy cerrando. La planeación por escenarios no es para que usted haga una estrategia, es para que su estrategia, usted le haga una prueba ácida frente a mundos futuros. Y más interesante es que usted cree señales tempranas de alerta que le permitan decir el mundo gravitó hacia este escenario y que usted ya tenga un plan de contingencia puesto en marcha o por lo menos medio pensado para poder reaccionar rápidamente frente a este mundo. Eso fue lo que Shell hizo en la década del 70. Ellos probablemente no sabían que eso iba a pasar, pero sí empezaron a ver señales alrededor que le decían, oiga, el mundo se está moviendo a un potencial embargo petrolero, y pudieron reaccionar mucho más rápido. Entonces, esto es un pequeño barniz, de lo que es planeación por escenarios. Detrás de esto uno puede hacerlo de una manera más metodológica, más juiciosa. Esto es parte de lo que estaríamos abordando en el curso, pero como ustedes se dan cuenta, son una serie de herramientas que a uno le permiten empezar a imaginarse cosas que nunca se le pasarían por la cabeza y que les abren a ustedes el espectro. Muchas gracias. Jorge, no, antes gracias a ti por este gran espacio y esta introducción al mundo de la planeación estratégica por escenarios y tal vez de cómo la planeación también ha empezado a migrar o sobre todo a traer nuevamente a colación tal vez ejercicios o herramientas que se habían dejado de usar, no se usan con tanta frecuencia. Así que en este momento les invitamos a todos, Freddy, en este momento no vamos a manos levantadas, sino que les vamos a invitar a quienes tengan dudas o inquietudes que nos dejen en el chat algunas de ellas para que en unos segundos podamos resolverlas. Y como Jorge también les mencionó y como también se los recalqué al inicio, esta es una invitación que hacemos desde el curso de prospectiva estratégica que tenemos desde Educación Ejecutiva y que está próximo a iniciar, lo estaremos dictando a partir del mes de octubre. Y parte de lo que les comentaba Jorge es lo que ustedes van a vivenciar. Hoy lo que queríamos que se llevaran era una muestra, una pequeña introducción acerca de lo que van a encontrar allí y sobre todo de la relevancia de encontrar esos nuevos escenarios, de poder aventurarse, de casi prever en lo más próximo posible
qué va a suceder, estar muy pendiente de la competencia y poder actuar y tomar decisiones de manera mucho más asertiva para enfrentar estos entornos inciertos y volátiles. Estos son algunos de los temas que van a encontrar en la formación. Vamos a hablar de conceptos básicos de estrategia, identificación temprana de cambios de la industria, capacidad futura para competir en nuevos segmentos, anticipación a reacción competitiva de los rivales, previsión de saturación competitiva del mercado y afrontar mundos inciertos, análisis por escenarios, que es parte de lo que estamos viendo hoy. Es un curso que tiene una duración de 34 horas de dedicación virtual y que estamos próximos, como les decimos, a iniciar. Así que quienes estén interesados, perdón que esto se me salió, quienes estén interesados, pues también en el chat Alejandra ya la está muy pendiente de ustedes para quienes quieran vincularse, para quienes quieran profundizar sobre el curso y demás, nos pueden dejar sus datos en un formulario que dejamos allí o pueden escribirnos directamente al WhatsApp en este momento y los podemos atender. Entonces, bueno, vamos a ver si tienen dudas, inquietudes. A ver, Freddy le pregunta, profesor, ¿podría explicar con algún ejemplo de sus clientes, sin decir el nombre, el cómo se vieron esos cuatro escenarios y cómo la empresa actuó? De pronto un caso, Jorge, que tengas en el radar sobre alguna vez que se haya usado esta herramienta. Que esa fue la pregunta que hizo Freddy, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Freddy, no puedo porque tendría que mencionar la industria de mi cliente y mi cliente, digamos, mi cliente me pagó para que nos imagináramos una industria. Entonces, casi que estaría entregando la información. ¿Sí me entiendes? No puedo, ahí digamos, tengo que proteger eso porque estaría diciéndoles, para tal industria, estos fueron los escenarios. Y mi cliente precisamente me pagó por eso, Freddy. Me da vergüenza, pero uno a veces como consultor lo amarran con esas cosas. Jorge, pero de pronto, no sé, alguna experiencia significativa o algún aprendizaje de haber hecho esta planeación por escenarios, no sé si nos la puedas compartir. Sí, a ver, aquí hay una pregunta y quiero ligarlo con una pregunta acá que me está haciendo Valentina y va ligada con eso. Mira, tengo una duda, ¿cómo alinear el manejo de los indicadores de la planeación estratégica tradicional con los indicadores de alerta temprana mencionados en la charla? A ver, esto tal vez sí lo puedo mencionar con mi cliente, no los escenarios que salieron, pero una cosa que digamos sucede mucho es que los indicadores, cuando las empresas piensan en indicadores, están pensando en indicadores como muy del día a día, y muchos de esos indicadores, a veces algunos, terminan cayendo en una herramienta que ustedes deben conocer algunos, que se llama el Balance Scorecard. El Balance Scorecard se mueve como en ese futuro cómodo en el que están las empresas. Y cuando digo futuro cómodo, no lo estoy diciendo de manera despectiva, sino es el futuro que uno logra ver, ¿no? Entonces, cuando yo hacía este ejercicio con uno de mis clientes, como que ellos pensaban que esos indicadores eran indicadores tácticos de, venga, ¿cuánto tenemos que vender? O el market share que queremos lograr. Y no. Los indicadores que uno quiere plantear es, en esos mundos que uno está planteando, ¿a mí qué señales me pueden indicar que el mundo se va moviendo allá? No son indicadores que ustedes van a utilizar para la ejecución de su estrategia en el día a día o para el seguimiento de la estrategia. Esos son indicadores que uno debería seguir para decir, el mundo se movió hacia allá. Por ejemplo, voy a dar ejemplos. Esto es inventado, ¿no? Pero me imagino que Shell, seguramente cuando empezó a ver que el mundo se estaba moviendo hacia un embargo de OPEC, ellos probablemente empezaron a darse cuenta que el número de enfrentamientos que se estaban dando en la región eran mayores, que los movimientos de Israel estaban gravitando hacia allá, que los precios del petróleo estaban empezando a subir, y ellos, como si habían imaginado ese futuro, seguramente tenían un listado de cosas que estaban midiendo y decían, pues madre, el mundo se está empezando a mover hacia acá, y reaccionan. Y ese es uno de los temas más berracos de romper en la inercia del pensamiento tradicional que tienen las empresas, que es, los indicadores son los indicadores operativos. Aquí estamos hablando de unos indicadores que están mucho más arriba y que usted lo que está utilizando es para imaginar su futuro. Y eso le cuesta a uno mucho trabajo, porque el mundo de los indicadores empresariales tiende a ser más táctico y operativo. Yo Jaime, espero, digamos, que con eso empiecen a darse cuenta uno qué cositas se va encontrando cuando trabaja esto.
Yo vi una pregunta, Jaime, que tal vez se te voló hacer porque le hicieron hace ya un ratico, está bien arriba, pero yo lo alcancé a ver. Me preguntaban si el artículo noticioso es del futuro, o sea, como si fuera un futuro que ya se realizó. Sí, ustedes se van al futuro y se paran en ese escenario y para inspirarse escriban un artículo noticioso. Eso es una forma de muchas en las que se puede hacer, pero es una forma, digamos, en la que uno se sale como de ese pensamiento cuadriculado y deja un poquito que se muevan esos jugos de innovación que uno tiene en la cabeza. Entonces, una forma bonita con la que uno puede trabajar eso es escribirse un artículo. Perfecto, y creo que esa se alinea con la pregunta de Juan Darío, que también había hecho algo similar, y es si era redactando una noticia tipo periodista sobre los sí. hechos. Es una de las formas en que se puede hacer. Súper. Víctor Hugo pregunta, Jorge, que en la planeación tradicional también se habla y se conciben los planes de contingencia. Entonces, ¿la diferencia con planeación por escenarios es el cómo se hace o qué está diferenciando ambas visiones? Sí, a ver, yo creo que el gran punto, Víctor, es que en la planeación tradicional, como te decía, es a más corto plazo. Entonces uno está como trabajando de dentro de ese futuro que uno más o menos dice, oiga, yo vi esta tendencia, y uno las preguntas que se hace para los planes de contingencia es sobre si esta tendencia 3 años que sucedió no se da, ¿yo qué hago? Esos planes de contingencia tienden a ser un poquito más de corto plazo. Y yo estoy casi seguro que en una planeación tradicional uno no va a planear para contingencias de escenarios de estos súper locos, de muy alto impacto y muy difíciles de predecir. Pero digamos que viene siendo lo mismo, porque el plan de contingencia es, oiga, ¿qué pasa si, voy a decir cualquier bobada, yo estoy construyendo mi estrategia pensando que aquí, no van a entrar más competidores parecidos a Rappi y a domicilios.com, y se metieron 2 más. Eso es más de corto plazo. Nosotros aquí estamos hablando de escenarios a 10 años, que son muy difíciles de predecir, pero al final del día los dos sí son planes de contingencia. Uno en uno, digamos, más de corto plazo y en un mundo más cierto, el otro de mucho más largo plazo y en un mundo mucho más incierto. Súper, Jorge, muchas gracias. Juan Santiago dice, ¿cómo ve el impacto de los desastres? Pensaría que naturales o no sé qué tipo de desastres frente a esta planeación estratégica por escenarios. Pucha, bueno, esa pregunta es casi para que me siento pues halagadísimo, pero pues casi que es una pregunta de experto. A ver, voy a responder dentro de lo mejor que yo pueda. Yo creo que ahorita una de las preocupaciones más grandes que uno tiene es todo el tema que tiene que ver con fenómenos climáticos, ¿no? De hecho, dicen que si el mundo, creo que es de aquí al 2000, creo que es al 2050, no mantiene el calentamiento global por debajo de 2 grados por encima de niveles preindustriales, hay países que van a desaparecer, todas esas islitas por allá del Pacífico Sur, eso va a desaparecer. Entonces, una empresa que esté ubicada en esos lugares geográficos que están altamente amenazados, probablemente estos deberían ser cosas que deberían tener en el radar. Es más, en ese mundo de 2 grados centígrados, no se sabe si mantenerlo por debajo de 2 grados centígrados va a ser suficiente. Y fíjense lo bonito, este es el tipo de cosas que uno está en su zona de confort ahorita, de no, eso no va a pasar. Es como el extintor en la casa, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen, de nosotros tenemos extintores? Ninguno. Yo me acuerdo cuando estaba más pequeñito, le dije a mis papás, compremos un extintor, y se me totearon de la risa, y si la casa se incendia. Y eso es lo que pasa, eso es lo que esta herramienta le permite a uno hacer, como de verdad decir, donde esto pase, sería muy grave. Entonces, yo pienso que hay negocios que probablemente dentro de su planeación, sí son mucho más el impacto de un desastre natural, tendría un efecto desmedido. Si usted está en la costa, piénselo bien. Buenísimo, Jorge, muchas gracias. Mientras llegan aquí otras preguntas, les recordamos que esta es una invitación que hemos hecho desde el curso de prospectiva estratégica que iniciaremos en octubre. Así que quienes estén interesados, Alejandra Ayala les va a dejar nuevamente la información para que nos dejen sus datos y poderlos contactar mañana. O tienen un link directo para que hablemos por WhatsApp, que seguramente va a ser más cómodo y más ágil para todos. Entonces, vamos a ver qué están llegando
por acá. A ver, ¿cómo considera que se puede llevar a cabo este tipo de planeación en pymes en general? Porque pues aquí está Guillermo hablando específico de familiares, pero creo que la pregunta amplia puede dejarse en pymes. Igual sí, casi todas son familiares, una gran mayoría. A mí esa pregunta me encanta y me gusta mucho que, no sé si la están haciendo porque viene de una pyme, pero me gusta mucho eso porque digamos que por la naturaleza de la economía, voy a hablar en Colombia, ¿no? Pero por la naturaleza de la economía en Colombia, desgraciadamente las pymes, el mismo entorno las lleva a que tengan que estar pensando en pagar la nómina, vender, pagar los proveedores, y no se dan ese espacio tan valioso de a veces como pensar un poquito por fuera de la caja. Yo lo haría igual. O sea, tal vez la gran diferencia entre una planeación por escenarios y entre una pyme y una gran empresa es el tiempo y los recursos. Hace ya varios años, sé que hubo un ejercicio muy grande, fue en UPS, y pues esto fue un ejercicio multimillonario, pero pues imagínense el trabajo de una empresa como UPS. Pero en las pymes familiares igual se puede construir, o sea, es que ustedes no son distintas a otra empresa, pues en tamaño y de pronto en el negocio que están, pero ustedes están expuestos a variables políticas, económicas, sociales. ¿A qué pyme el COVID no le pegó? Ahí sí eso fue de lo más democrático del mundo. No importa si usted es una pyme o si es una empresa grande, la metodología es la misma, el enfoque es distinto, probablemente los talleres van a ser más pequeños, va a ser algo de pronto más rápido, pero es la misma metodología y es igual de aplicable a una empresa grande que una pyme. Obviamente una grande va a ser un ejercicio mucho más complejo, de más tiempo y probablemente de una inversión de recursos mucho más grande. Jorge, esa pregunta está actual y un poquito hacia futuro y es el tema político en Colombia. Entonces, Freddy nos vuelve a preguntar, digamos, este tema de si gana un candidato, si gana el otro, ¿esto debería empezar a jugar en esas planeaciones por escenarios de las empresas? ¡Juepucha! A ver, yo no voy a responder aquí ni como consultor ni como profesor. Lo voy a responder porque es un tema que yo creo que estamos sintiendo tanto todos, la gran incertidumbre que hay ahorita en el país. Este ha sido un año muy incierto. El pasado y este fueron años muy inciertos, entonces yo me voy a sesgar mucho en la respuesta. Yo creo que sí. O sea, yo creo que es muy importante que las empresas, así hagan un ejercicio rápido y sucio de imaginarse futuros, lo deberían hacer. Yo creo que en general Latinoamérica está pasando por una coyuntura en la que no estaría mal en que las empresas dijeran, ¿qué tal si? Yo creo que sería un ejercicio muy valioso. Súper, Jorge. Y más, y como tú lo mencionas, creo que ejercicios o fortalecer esa visión estratégica y de planeación en las organizaciones es fundamental, porque este año nadie tampoco prevía, por ejemplo, el tema de paros, de manifestaciones, que frenó la economía del país. Y como tú bien lo mencionas, es una inestabilidad que está en la región. Así que también es una invitación a que pensemos en todos los escenarios. La última pregunta, Jorge, para ir cerrando, esta es de Tatiana. Dice, ¿se puede establecer planeación por escenarios a partir de históricos y proyecciones? ¿O qué tipo de estrategia me permitiría acercarme a ese escenario a largo plazo? Es decir, ¿de dónde saco esto? ¿De la manga? ¿De las noticias? Sí, a ver. Claro que las proyecciones a ti te van a informar la planeación. Y o sea, esto no se hace en el vacío. Esto no es como sentémonos alrededor de una mesa y jajajajaja. No, esto no es así. Esto tiene que ser algo educado, pero es que el problema, Tatiana, es que si tú te quedas en los históricos y las proyecciones, tú te devolviste al mundo de la planeación estratégica. Tú te devolviste al mundo seguro. Venimos creciendo a tal tasa. Mi industria está creciendo a tal tasa. Mis competidores naturales son tales. Ponte tú a pensar Blockbuster, que es un ejemplo clásico que a mí me encanta. Blockbuster creo que se acabó ya del todo. No sé si queda una tienda por allá en algún estado de Estados Unidos. Creo que queda como una, creo. Si tú le preguntabas a Blockbuster, ellos, su visión del mundo era, yo estoy pensando en quiénes son mis competidores, etc. ¿Cuánto estoy vendiendo? Se quedaban en ese mundo. Ellos se quedaban en ese mundo. Entonces, más bien, Tatiana, tú puedes informarte, digerir tus proyecciones, digerir tus históricos,
pero al momento de hacer este ejercicio, es importante que uno no se quede amarrado ahí. ¿Cómo no te quedas amarrado? Con lo que les mostré en la presentación, que es, identifique usted qué variables lo van a afectar. Haga un listado, lístelas. Lea, mire proyecciones, mire informes, lea sobre industria, mire grandes tendencias que existen en el mundo, infórmese con eso. Y luego liste todas las cosas que su negocio le van a impactar. Y luego diga, ¿cuáles me van a pegar muy duro? ¿Y cuáles de estas son muy berracas de predecir? Porque es que es el chiste de los escenarios. Recuerden que el chiste es no jugar con lo que es predecible, los históricos y las proyecciones. Es jugar con lo que uno dice, no tengo ni idea del mundo para dónde va. Ahí, no sé. Ahí uno dice, yo no sé qué va a pasar. Esos son los que son las variables que a ti te generan tus escenarios. Entonces, úsalos como insumo, pero no te quedes amarrado ahí, porque te quedas en la planeación tradicional. Buenísimo. Que es muy valiosa, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por también atender a varias de las preguntas de nuestros participantes. Logramos estar con más de 140 personas, así que gracias de verdad por acompañarnos y pues aún permanecen aquí con nosotros más de 110 y es un gusto haber estado con todos ustedes. Jorge, yo sí tengo una pregunta para ti y es la final y es ¿por qué alguien debería en este momento pensar en inscribirse al curso de prospectiva estratégica? Listo, a ver. Yo creo que con lo que hablamos hoy, ya muchos también se dan cuenta por qué esto puede ser valioso. Uno, porque nosotros vivimos en un mundo, y esto es humano, ¿no? Esto es un tema para sentirse mal, todos hacemos eso, pero las personas naturalmente no nos sentimos confortables en la incertidumbre, y eso hace que nuestro pensamiento gravite hacia lo predecible. Entonces, esto a ustedes les va a dejar herramientas para que realmente se salgan de esa zona de confort y puedan decir, oiga, esto esto a mí no se me había ocurrido. Y esta vaina puede afectarme. Uno. Dos, la idea es que este curso lo logremos aterrizar en herramientas que todos puedan usar. No va a ser solamente herramientas, porque la idea también es como que uno le rompan un poquito el coco y como que aprenda cositas nuevas. Pero la idea es que esto ustedes lo puedan aterrizar a herramientas muy aplicables que ustedes en sus trabajos podrían utilizar. Esto no es para gran empresa. Esto, como nos preguntan, esto a ustedes les deja herramientas para que usted en su pyme se siente y tire ideas. Y pueda estructurar el pensamiento y si sabe qué, por acá nos vamos a meter. Va a estar muy orientado en la herramienta. Buenísimo, Jorge. Creo que la invitación está más que hecha, así que a todos ustedes los esperamos en clase, que se animen a ser parte de esta formación que iniciaremos en octubre. Creo que es un muy buen momento también para que piensen en el próximo año y en los años venideros y en esa proyección a futuro impensable, inimaginable, que seguro les ayudará para que sus organizaciones, sus empresas, pues puedan seguir en esa continuidad y sostenibilidad, que es el fin último de cualquiera. Así que gracias, Jorge, nuevamente por este espacio supremamente valioso y como ven los comentarios en el chat, pues también lo dicen. Y también gracias a todos los que nos acompañaron. Así que ya saben, estamos muy atentos a resolver sus dudas, inquietudes, para que sigan aprendiendo sobre prospectiva estratégica, sobre las nuevas maneras de hacer planeación estratégica, sobre planeación estratégica por escenarios en esta formación. Gracias de nuevo y una feliz noche a todos. Bueno, feliz noche. Muchas gracias. Gracias por la invitación.